productos 3A fue fundada hace 30 años, manejando unas categorías que son frutos secos, deshidratados y algunos enlatados. Productos 3A busca constantemente innovar los procesos, ya sean productivos, logísticos, el mismo proceso de la venta. Un servicio puntual para nosotros que estamos discutiendo es la energía. Ha presentado en los últimos años unos incrementos bastante altos, ¿cierto? Sumado a unos cortes de servicio que para los procesos de producción pues nos perjudica. Las pequeñas y medianas empresas en Colombia suponen el 99% de las empresas del país, generan el 70% del empleo y el 40% del Producto Interior Bruto. Están en todos los sectores de la economía y normalmente todos conocemos a alguien que trabaja en una pyme. Para que el país prospere y avance, necesitamos apoyar a las pymes en Colombia. Empezamos a analizar diferentes posibilidades, como lo era una planta de producción de energía y también los paneles solares. Como beneficios podemos decir la disminución de la huella de carbono que puede realizar una empresa, pues también tenía en su momento unos beneficios tributarios, financieros. Y sumado a esto, pues las entidades financieras nos buscaron una línea de crédito de energías limpias apoyada por el BID y Bancoldex, donde tenemos una tasa preferencial. Y con este programa lo que tratamos es de dar nuevas oportunidades en mejores términos y condiciones para que las empresas puedan hacer sus inversiones productivas, principalmente en tecnología y en mejorar la sostenibilidad ambiental de la producción. El impacto que ha tenido este proyecto para la empresa ha sido una disminución de los costos fijos y también, digamos, todo eso se beneficia o se ve reflejado al final en ser más competitivos con nuestros productos, competitivos en términos de costos y de procesos. Entonces esto permite que una empresa pequeña pueda ser autosuficiente. Aprende uno y, como digo, abre más la mente a que este es el futuro realmente. Nosotros no tenemos que estar dependiendo de energías fósiles. Todo funciona por medio de la energía solar y creo que ese es el futuro del mundo.